Gloria a Dios. Gloria a Dios. Queridos académicos, bienvenidos a la Universidad de las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a aprender una ciencia, la ciencia que se extrae de esta Sagrada Escritura que nuestro Padre nos ha dado, una ciencia que pertenece a medicina. La asignatura está clasificada como psiquiatría y el área de estudios se titula Las enfermedades del espíritu. El día de hoy, en esta presente lección, estudiaremos el espíritu humano puede enfermarse por la mentira del espíritu maligno. En la conferencia anterior tratamos este tema que es muy importante para todos los psicólogos, psiquiatras, y usted, como conocedor de las Sagradas Escrituras, usted como una persona que ha venido a prepararse, a conocer los misterios acerca del espíritu humano. Los psicólogos y los psiquiatras no conocen este tema que hoy vamos a dar, porque este tema es un tema que el Señor nuestro Dios lo ha revelado a todos sus hijos, a quienes Él ama. ¿Quién puede conocer el espíritu humano, el alma del hombre? ¿Quién puede conocer el cuerpo del hombre a una gran dimensión completa? Indudablemente el Creador que ha creado. Y Él es el que nos revela a nosotros. Por eso ustedes son bienaventurados de poder estar aquí en esta clase. Bienaventurados de poder aprender los misterios de Dios. Los psiquiatras muchas veces cuando estudian problemas de la conducta de la mente de la persona, por ejemplo, el día de hoy vamos a tratar, por ejemplo, un poco del trastorno facticio que sucede en el ser humano, en la mente del ser humano, así como también esquizofrenia. La esquizofrenia, voces que escuchan las personas, y el trastorno de ansiedad por enfermedad. Los trastornos de ansiedad por enfermedad son voces que escuchan. Y la gran mayoría de los reportes científicos, ellos dicen, ¿por qué se produce la esquizofrenia? No se sabe. ¿Por qué se produce los trastornos facticios? Tampoco. En fin, hay muchas cosas que ellos no conocen, pero nosotros sí lo conocemos, porque nosotros conocemos realmente. ¿Y por qué conocemos? Porque el Creador nos comparte a nosotros. ¿Y cómo nos enseña a nosotros el Creador? El Creador nos enseña a través de estas Sagradas Escrituras. Entonces, en estas Sagradas Escrituras esconde todo la gran sabiduría que hay. El Señor dijo, cosas que ojo no ha visto y cosas que oído no ha escuchado son los que Dios ha preparado para todos los que le aman. Un aplauso a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. En la conferencia pasada tratamos cómo el espíritu humano a sí mismo se enferma. El espíritu humano por los temores, por los miedos, las personas por miedo se enferman. El día de hoy vamos a ver ahora otra parte. Que no es que el espíritu humano te enferma por sí mismo, sino que el diablo te enferma, el demonio te enferma. Hablándote, bombardeándote con ideas, con pensamientos, con temores, con palabras negativas, que estás enfermo, que estás empeorando, que tu situación está grave y que estás enfermo de uno o de otro. A esto se conoce como espíritu de enfermedad. En el libro de Lucas, capítulo 13, verso 11, las Sagradas Escrituras nos dicen así, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Ahí podemos hallar la palabra espíritu de enfermedad. Aquí la palabra espíritu de enfermedad no se refiere a una posesión demoníaca, no se refiere que esta mujer estaba poseída o que el demonio había entrado en ella y que por esa razón tenía espíritu de enfermedad. No, se refiere a que su espíritu humano estaba enfermo. Aunque su espíritu o mente humana estaba enfermo, ella tenía una mente de enfermedad, todo lo veía enfermedad. En este caso, estaba encorvada y pensaba que así debía estar. Vamos a verlo, vamos a analizar este caso con cada uno de ustedes. Parte 1.
El caso de la mujer que tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Hoy vamos a ver cómo a través de esta ciencia, médicos, porque ustedes que son médicos espirituales, vamos a entender cómo es que el Señor nos revela hoy acerca del espíritu humano. Lucas capítulo 13, verso 10 al 17, lo leemos y dice así. Él enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Mire, tenía espíritu de enfermedad. No dice que era un demonio, sino es un espíritu de su enfermedad, de su espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada. Andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. En ninguna manera se podía enderezar, siga diciendo. Cuando Jesús la vio, Jesús la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Como podemos ver, el Señor no lo reprendió, no reprendió a un demonio, no reprendió a un demonio, no, como siempre suele reprender a los demonios. Ahí le dijo, mujer, se acerca y le dice, mujer, ven, eres libre de tu enfermedad. Y luego dice, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó, luego ella glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata. Miren lo que dice, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Está poniendo un ejemplo. Así como ustedes desatan a su buey o desatan a su animal, lo desatan para llevarlo a beber, así también era necesario que yo lo desate. Luego va a decir, miren lo que dice. Y esta hija de Abraham, dice, que Satanás había atado 18 años, mire. Así como se ata a un asno para que ese asno esté allí, no se mueva. Igualmente el diablo había atado en su pensamiento, lo había atado a la mujer, a la enfermedad. Yo no voy a poder caminar, no me voy a levantar, no voy a poder. Entonces esta mujer ya estaba encorvada y ya estaba prácticamente destinada a que esté así. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las gloriosas cosas hechas por él. Bien, vamos a analizar este caso de esta mujer encorvada que nos habla el Espíritu Santo con sus profundas verdades. Primero, punto A. La mujer tenía espíritu de enfermedad y no era una posesión demoníaca. Diga conmigo, espíritu de enfermedad. Por eso en el libro de Lucas capítulo 13, verso 11, como hemos aclarado, dice una mujer. Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, dice, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar, no se podía levantar esta mujer. Ahora bien, es importante que entendamos que cuando dice espíritu de enfermedad no se refiere a un demonio, porque cuando se refiere a un demonio en las Sagradas Escrituras no lo llama espíritu de enfermedad, lo llama espíritu inmundo. Espíritu del diablo, espíritu malo, así lo llama, no lo llama espíritu de enfermedad. Vamos a ver, por ejemplo, algunos casos. Punto A, espíritu de demonio inmundo. En el mismo libro de Lucas, capítulo 4, verso 33, podemos ver, mire cómo se le conoce, ¿no? Se le conoce, dice Lucas 4, 33, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, dice. ¿Cómo lo llama? Espíritu de demonio inmundo. Sigamos. Tenemos otro ejemplo, punto B. Espíritus inmundos también se le llama. Vemos ahí en Lucas 4, 6, 18, dice, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos. Siempre la palabra inmundo, malo, demonio, es lo que va a los espíritus. No es espíritu de enfermedad. Sigamos, Lucas 7, 21, dice, en esa misma hora, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, espíritu malo. Y por último, viendo lo que dice en el mismo libro de Lucas que estamos leyendo, dice, entonces va y toma otras 7 espíritus peores que él. También son
espíritus peores que él. Entonces podemos ver ahí, no se refiere a un demonio cuando dice espíritu de enfermedad. Ahora bien, ¿cómo el espíritu humano, o sea, su espíritu de usted, se puede enfermar? De tres maneras. ¿Cómo se enferman las personas? Primero, el espíritu humano por sí mismo se enferma, así como también al cuerpo. Como eso ya lo habíamos estudiado en la conferencia pasada, que nuestro espíritu se puede enfermar. Se puede enfermar por sí mismo, usted puede enfermarse. Porque usted, el temor, dice, yo creo que me duele el corazón. Esto me está doliendo, uy, me voy a enfermar de corazón. Seguro que estoy mal, seguro que estoy mal. Una persona temerosa comienza a traer el mal, o sea, por sí mismo. Por sí mismo comienza a traer el mal, seguro que me voy a enfermar. Me está doliendo la cintura, seguro que estoy mal de los huesos. Seguramente me ha venido la diabetes, por eso tengo estos síntomas. La persona con sus temores a sí mismo, en su propio espíritu, enferma su cuerpo. Segunda forma de enfermarse. El espíritu humano, por hacer caso a un demonio de mentira que le habla, enferma el cuerpo. Otra manera es cuando el demonio habla a la mente. Tú estás mal. No te vas a sanar, tú estás con sida, tú estás con leucemia, estás... El diablo te habla a la mente, como también utiliza la boca de tus familiares, la boca de la gente comienza a hablarte, o hasta la boca del médico para poder enfermarte. El diablo usa la boca del médico, puede usar la boca de tu familiar, puede ser la boca de otras personas. Tercera forma de enfermarse. Es cuando el espíritu humano es afectado por un demonio defectuoso y enfermo, que luego ambos perjudican la salud del cuerpo. Debe usted entender, queridos doctores, que aquí la parte intermedia, uno es cuando el demonio habla de afuera puede enfermar de tanto que está bombardeando con sus ideas, con las acusaciones, los temores, los pensamientos, que puede hablarte el demonio. Y hacer que tú, por ese temor, adquieras la enfermedad. Ahora, en el tercer lugar está hablando ya no de afuera. Es cuando el demonio ingresa dentro del cuerpo de la persona. El demonio puede ingresar dentro del cuerpo de la persona y enfermarlo y volverlo ciego. De eso vamos a tratar en las otras conferencias. Porque hay demonios ciegos, hay demonios sordos, demonios también, demonios igualmente... demonios defectuosos, demonios locos, demonios con depresiones. Y esos demonios cuando ingresan al cuerpo de una persona lo vuelven así, tal como es el demonio. Es decir, el demonio trae los males dentro del cuerpo de la persona. Ahora bien, eso ya son posesiones demoníacas, es decir, cuando el demonio ya entró en el cuerpo. ¿Puede el demonio entrar en el cuerpo de un creyente? No entra en el cuerpo del creyente, pero sí entra en el cuerpo de las personas inconversas y también entra en el cuerpo de aquellas personas que no son verdaderos creyentes. En ellos sí puede entrar, como entró en el caso de Judas Iscariote, ¿no? Como ya hemos visto. El espíritu o mente de la mujer era engañada por demonios de mentira, haciéndole creer que estaba mal de la espalda. Indudablemente que la mujer sufría un bombardeo continuo de pensamientos e imaginaciones del diablo, a través del cual ella pues tenía los pensamientos, las ideas, te vas a enfermar, estás mal de la espalda, te vas a encorvar, no te vas a poder sanar. Y eso, de tanto hablarle, el diablo pues crea enfermedades. Quizás te preguntes, ¿cómo puede suceder eso? Debes entender primeramente por qué. Porque el diablo bombardea con mentiras. El diablo se vale de mentiras para poder esclavizar a las personas, para poder enfermar a las personas. Como podemos ver, punto A, el diablo es mentiroso. Entonces, una de las formas por el cual trabaja el diablo es mentira. Como dice acá en Juan capítulo 8, verso 44, dice, el diablo es el inventor de las mentiras con el cual engaña al hombre. Dice en el verso 8:44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer, él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Entonces el diablo es el inventor de la mentira. Por eso dice, cuando habla mentira, de suyo está hablando. Es decir, de su naturaleza está hablando, porque el diablo de su naturaleza procede la mentira. Él es el creador de la mentira. Pero Jehová es un Dios verdadero. Jesucristo es la verdad y el Espíritu es de verdad.
El Padre dijo, el Espíritu Santo son verdaderos, pero el diablo habla mentira. Entonces, el diablo, como inventa mentira, te va a hacer creer a ti diciéndote, estás enfermo, te duele el estómago, mira lo que te han dicho, estás mal, tú tienes leucemia, te han dicho que estás mal del hígado, ya no te vas a levantar, todos los que se enferman del hígado se van a empeorar. Comienza a bombardearte distintos tipos de ideas y escuchas pensamientos. Esos pensamientos parecieran tu razonamiento, parecieran que tú mismo estás hablando cuando estás escuchando a la voz del diablo. El diablo hablándote. Ahora, el diablo, como sabemos, el diablo es uno, los demonios son muchos, los que le siguen. Los demonios también son mentirosos. Primera de Reyes, capítulo 22, verso 21 al 22, ahí encontramos cómo los demonios también son demonios de mentira. En el verso 21, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová, y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Seré espíritu de mentira. El espíritu de mentira que hoy está operando en el mundo y a través del cual el diablo pues quiere engañarte y hacerte creer lo que él quiera creer. Lo que él desea es que tú te sientas cada vez más débil, cada vez más enfermo. Que tú sientas realmente que cada vez se está empeorando tu situación, que no te vas a sanar. La enfermedad procede del diablo, pero de Dios procede la sanidad. Porque Jehová es tu Señor, tu sanador. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. El diablo, como sus demonios, hablan a la mente del hombre. El diablo habla a la mente. El diablo te va a hablar. Tú no lo vas a ver al diablo, pero te va a hablar. Te va a hablar y vas a escuchar. Vas a escuchar su voz. Y también habló a Jesús en una oportunidad. En el libro de Mateo, capítulo 4, verso 3 al 11, dice, y vino a él el tentador y le dijo, escuchabas cuando le estaba en el, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tú dices que eres hijo de Dios? Demuéstrame. Si eres hijo de Dios, manda que esas piedras se conviertan en pan. Si estás en un ayuno, pues a ver, manda. Son desafíos del diablo. Él escuchaba esa voz, voces que el diablo le hablaba. Entonces él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. El diablo continuó con seguir atacando en su mente y lo llevó. Dice, y le puso sobre el pináculo del templo. Vaya, a ver, acércate al pináculo del templo. Y se acercó. Y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez le repite, tú crees que eres hijo de Dios, te estás engañando, tú no eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, échate abajo. Entonces échate abajo, porque escrito está. ¿Acaso no dice en la Escritura, sus ángeles mandarán cerca de ti y en su mano te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo volvió nuevamente, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. El diablo hablándole y le dijo, todo esto te voy a dar si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Muchas veces usted también y el mundo, cuánta gente está escuchando voces al diablo. He escuchado siempre distintas personas, el diablo me habla, escucho una voz, me dice esto, me dice aquello. El diablo siempre está hablando. No solamente le habló a Jesús, también le habló a Pedro. Cuando le convenció a Pedro, dile a Jesús que no vaya a la crucifixión, no está bien que él muera. Es esas voces, ese sentimiento a través del cual él se acerca y le dice, Jesús, no vayas a la cruz. Y si Jesús no iba a la cruz, no había salvación para el mundo. Pero el diablo usó a Pedro para que pueda Pedro hablarle. Como dice en el libro de Mateo, capítulos 16, verso 21 al 23, dice, habla la mente de Pedro. Mire, le dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén,
Jesús está diciendo, me es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Voy a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes voy a padecer. Jesús se le está contando a todos ellos. Y los escribas también. Y voy a ser muerto, le dice. Y voy a resucitar el tercer día. Entonces Pedro, al escuchar eso, ¿no? Pedro, pues sintió, oye, ten compasión de tu maestro. Oye, pero ¿cómo vas a hacer? No permitas que Jesús vaya. Era como un razonamiento que le venía a Pedro. Entonces, tomándolo aparte, le dijo Jesús un ratito, quiero hablar contigo. Lo hace un costado y le dice, Jesús, maestro, no mueras, no vayas a Jerusalén, ¿cómo vas a morir? No vayas a Jerusalén, no, ten compasión de ti mismo, mire. Señor, ten compasión de ti, compadécete, ¿cómo vas a morir? ¿Cómo vas a ser crucificado? Señor, no hagas eso, en ninguna manera esto te acontezca. Pero eso lo que le estaba saliendo de Pedro, es porque el diablo ya lo había convencido a Pedro, hablando a Pedro, oye, no está bien que esto pase. Por eso es que Jesús entendió que el que hablaba no era Pedro, el que hablaba era otra persona. Pedro solamente era un canal para poder llegar a él. Por eso es que Jesús le dice, pero él volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Es que Pedro era Satanás, no era Satanás. Pedro estaba poseído, tampoco estaba poseído. Pedro no tenía dentro de su vida Satanás. ¿Y por qué Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás? Porque esas voces, esos pensamientos, esas palabras, pues habían sido del diablo. Y él sabía, reconocía, entendía. Como diciéndole, yo entiendo de dónde viene eso. Entiendo, Satanás, quítate delante de mí. Porque tú me estás poniendo como piedra de tropiezo para yo no llegar a la cruz. Necesito llegar a la cruz para salvar al mundo. Gloria sea su nombre. Entonces, el diablo puede usar palabras de mentira y dardos enviarte. Esos pensamientos, esas imaginaciones que vienen a tu mente, que te estás empeorando, que tienes un quiste en el ovario y que ese quiste ya está creciendo, que ese quiste se está desarrollando. Ese pensamiento de que, oye, de repente se va a tornar en cáncer. Oye, de repente me voy a empeorar. Oye, me voy a morir. Ese pensamiento que muchas veces has escuchado del médico que te ha dicho, usted tiene un quiste y eso puede ir creciendo. Esos males, esos pensamientos, comienza a enviarte el diablo, te va enviando pensamientos, imaginaciones, palabras que escuchas, imaginaciones que te estás viendo ya más enferma, te estás viendo ya morir, te estás viendo ya empeorar tu situación. Son imaginaciones del diablo, son dardos, son flechas que te está enviando el diablo y tú no te das cuenta. Son como flechas que el diablo te está atacando a la mente, que muchas veces dice, suicídate, acaba con tu vida, no vas a solucionar, tus problemas se han empeorado. Y te está mandando dardos que tú no te vas a levantar, que esa enfermedad no va a ser quitado de ti. Y te está mandando dardos de fuego. Esos son dardos de fuego del maligno. Como dice a continuación punto D, el diablo te envía dardos de fuego. En Efesios capítulo 6, verso 16, el Señor nuestro Dios nos enseña, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuáles son esos dardos de fuego del maligno? Son esos pensamientos. La única forma que el diablo tiene para poder liquidarte a ti es tomando tu mente, tomando tu espíritu. Si él toma tu mente, toma tu espíritu y te liquiden en el pensamiento, te hace creer que tú no te vas a sanar, te hace creer que tú no te vas a levantar, te hace creer que ese mal que tú tienes no se va a sanar, que siempre vas a tener que tomar pastillas. Si te hace creer eso, estás liquidado. Pero Cristo hoy te ha traído en esta tarde para ser libre de esos dardos de fuego del maligno, para libertarte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso cuando el diablo te envía pensamientos negativos,
de cualquier cosa, no solamente de enfermedad. De repente tienes pensamiento negativo de pobreza. De repente tienes pensamiento negativo de que te vas a separar, de que tu mujer se va a separar contigo, o que tu esposo se va a separar, o que tus hijos se van a separar, o que alguna situación negativa va a ocurrir y te está enviando dardo de fuego. Lo que tienes que hacer para poder enfrentar eso, toma la fe, toma el escudo de la fe, porque a través del escudo de la fe vas a poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. Cree que no es así, que el Señor nuestro Dios es un Dios que tiene cuidado de ti y Él te va a proteger de todo mal. Gloria sea su nombre. Por eso tú necesitas espiritualmente, necesitas ponerte un casco que se llama yelmo, un casco espiritual. Tú necesitas un casco espiritual para que tu mente no sea bombardeado con distintos tipos de pensamientos. En el libro de Efesios capítulo 6 verso 17 nos dice: tomad el yelmo de la salvación. La palabra yelmo significa casco, es un casco que tú tienes que poner, es un casco espiritual que tú necesitas llevarlo contra todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Entonces tú tienes que tener ese casco de protección. Recuérdalo bien, que el Señor nuestro Dios quiere protegerte. Y si tú quieres vencer en el mundo espiritual, ten cuidado con tus pensamientos. Ten cuidado con tus pensamientos de odio. ¿Cuántas personas son atacadas con pensamientos de odio? ¿Cuántas personas son atacadas con pensamientos de recuerdos pasados? ¿Cuántas personas son atacadas con pensamientos de recuerdo que me violaron? Que yo tengo cólera a esa persona que me violó, que tengo odio a mi padre, que tengo odio a mi madre, y siempre están siendo atacados por los pensamientos. Está siendo acabado por el pensamiento, y por el pensamiento tú estás odiando a tu ex marido, por el pensamiento estás odiando a tu padre, por tu pensamiento que el diablo te hace odiar. ¿Cómo es posible que tu padre esté así? Mira, tu padre es un sinvergüenza y te pone ideas y te hace y te trae ideas y recuerdos pasados. El Espíritu de Dios hoy te dice qué recuerdos, qué pensamientos, qué imaginaciones están viniendo sobre tu cabeza. Si están viniendo sobre tu cabeza distintas imaginaciones, recuerda bien, esas imaginaciones y esos pensamientos no son de parte de Jehová nuestro Dios, son dardos de fuego del maligno. Sácalo de tu idea, quítalo de tu mente y de esa manera vas a poder destruirlo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una persona reacciona conforme son sus pensamientos. ¿Por qué hay un drogadicto? ¿Por qué estás en la droga? ¿Por qué estás drogándote continuamente? Porque tus pensamientos son mucho de droga. ¿Por qué continuamente estás tomando, caes, te levantas y caes y vienes a la iglesia y caes? ¿Por qué sucede eso? Porque tus pensamientos son de alcohol, alcohol, alcohol. Y siempre estás pensando en alcohol y siempre estás pensando en tomar y siempre estás pensando en eso. Porque muchas veces estás cayendo en problemas sexuales. ¿Por qué continuamente estás cayendo en problemas sexuales? Porque siempre piensas en sexo, en sexo, en sexo. ¿Por qué estás viendo pornografía continuamente? Porque tu mente está dando lugar solamente a esas obscenidades continuamente. Entonces cuando tú le das en tu mente, te comienzas a explayar, comienzas a imaginarte, comienzas a recibir los pensamientos, por esa razón tienes problemas sexuales. Esa es la razón por la cual tienes problemas sexuales, porque estás dejándole que el diablo pues te envíe sus dardos de fuego del maligno. ¿Por qué estás enfermiza? ¿Por qué estás enferma? ¿Por qué crees que estás enferma? ¿Por qué estás atado a una cadena de medicina? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo vas a tomar medicina? ¿Hasta cuándo han pasado un año y sigues tomando medicina? ¿Han pasado 2 años y sigues tomando pastillas, fármacos? Siempre estás con los fármacos continuamente. Pregúntate, ¿hasta cuándo vas a estar? Es que el médico me ha dicho que tiene que ser toda la vida. Es que el médico me ha dicho que todo el tiempo tengo que tomar. El médico te puede decir lo que él quiera. El médico realmente no te va a encadenar. El diablo usa la voz del médico para encadenarte a las pastillas, para encadenarte a los medicamentos. Pero Cristo Jesús no quiere que estés esclavo de esa pastilla. Tú debes libertarte. Y este día es tu día de libertad. Este día se termina la pastilla. Este día se acaba con la pastilla. Este día no continúa más la pastilla. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
En el libro de Job, capítulo 2, verso 4 al 8, respondiendo Satanás, dijo a Jehová. Satanás le dijo a Jehová: piel por piel, Señor, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Vas a ver si no va a blasfemar contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Extiende tu mano, dice. Extiende tu mano, toca. Bueno, te lo dejo, le dice, pero no me toque su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza se llenó de sarna Job. Todo fue lleno de sarna. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con ese tiesto, porque hasta la ropa se le pegaba por la pus, por la materia se le pegaba. Por eso que él tenía que estar desnudo. Y tomaba Job un tiesto para rascarse, y él estaba sentado en medio de ceniza. No sabía qué hacer. Job estaba aburrido, con dolores, con picazones, con supuración. ¿Pero por qué le vino? Él luego te va a contar. ¿Dónde nos dice? Mira, nos dice en el siguiente texto. Ahí nos va a contar, aquí, en este Job 3, 25, 26, ahí te revela la razón por qué le vino. O sea, qué cosa había antes de venirle esa enfermedad, qué cosa le vino a él en su espíritu. El temor, el miedo. Comenzó a invadirle el miedo, dice, comenzó a invadirle el miedo. Que quizás posiblemente el diablo puede haber usado que algún sarnoso lo haya tocado, y desde ahí, oye, pero se va a crecer la sarna, o te ha agarrado el sarnoso, oye, o te has sentado donde está el sarnoso, oye, mira la pus de ese sarnoso te ha llegado a tu mano, has agarrado ese asiento que tenía pus de ese sarnoso, cualquier medio para poder atacar la mente de Job. Entonces la única forma de poder entrar al cuerpo de la persona era atacando la mente. Si el diablo ataca tu mente y te convence que realmente va a entrar la enfermedad, va a entrarte la enfermedad. Eso es lo que pasó. Por eso él dice: porque el temor que me espantaba, o sea, el temor que me espantaba, ¿qué tal si me vuelvo sarnoso? ¿Qué tal si esa sarna de ese hombre se me pasa? ¿Y qué tal si luego después me comienzan a salir granos? Y venían los pensamientos unos a otro, imaginaciones, pensamientos, esos pensamientos él lo quería quitar, pero volvían, quería quitar y lo volvían, quería quitar y lo volvían. Porque así trabaja el diablo. El diablo trabaja, te martilla con todos los pensamientos de enfermedades continuamente hasta que te convence y ya no puedes vencerlo. Eso es muchas veces. Los ataques mentales no te dejan en paz. No he tenido paz continuamente. Tú has hecho esto, que te van a venir, te vas a enfermar, estás empeorando. Continuamente venían indudablemente sobre Job. Por eso dicen: no he tenido paz, no he tenido tranquilidad, no me aseguré, no estaba seguro. Porque me venían continuos ataques del pensamiento: te vas a volver sarnoso, la sarna va a venir contigo, has agarrado un sarnoso, has agarrado esto, ahora te has contagiado seguramente. Y el pensar de que se está creciendo, que la enfermedad está creciendo o está naciendo en su cuerpo, dice: no estuve asegurado, no estuve reposado, no estuve tranquilo, no dije no, la sarna no es conmigo, no estuvo así, estuvo, dice, desesperado. No obstante, me vino turbación, estaba turbado, me vino turbación, ya no supe más. Entonces ahí es cuando una persona dice: ya está, seguro que me vino. Y le vino. El diablo quiere agarrarte el cansancio. Igualmente, quiero decirte para terminar, ¿cuántos pensamientos hoy el diablo te está atacando continuamente diciendo: estás mal de los riñones, estás mal del hígado, estás mal del estómago, estás mal? Quizás tienes problemas pulmonares, tienes problemas de garganta, no estás viendo bien. Y muchas veces el diablo dice: ya no vas a ver, estás viejo y peor va a ser, porque ya los viejos se empeoran, ya no vas a poder ver. Y muchas veces el diablo te hace creer, el diablo te está haciendo creer para que realmente tú no puedas ver. Pero aunque sea lo que sea que el diablo quiera hacerte creer, el diablo te está mintiendo, entiende bien, el espíritu de mentira, el diablo te está enviando mentira. Tú sí te vas a sanar, tú tienes que decir: diablo y
mundo, diablo mentiroso, fuera de mi vida, porque yo sí me sano, porque yo sí me sano, porque el Señor nuestro Dios es mi sanador y yo me sano. No me voy a morir con esta úlcera, no me voy a morir con este mal, no me voy a morir con este ataque cardíaco, no me voy a morir con este hígado graso, no me voy a morir con este estómago, no me voy a morir con esta sangre, no me voy a morir con esta sangre afectada, no me voy a morir de sida, no me voy a morir de cáncer, no me voy a morir, porque yo sé en quién he creído. Gloria a Dios. Yo sé que Jehová, mi Redentor, vive. El que creó mi estómago está aquí. Y el Señor me va a sanar en este día. Yo no me voy a morir. Vence tus pensamientos. El diablo quiere hacer que tú seas un esclavo del pensamiento. ¿Hasta cuándo vas a estar así? El diablo muchas veces quiere que tú no te levantes de la silla. El diablo dice, no te vas a levantar de la silla. No te levantes porque te mueres. No te levantes porque tus huesos se rompen. No camines porque te vas a quebrar. Y tú muchas veces, sí, mejor no camino. Mejor solamente voy a tener que usar bastones nada más. No hagas eso. No te levantes la cama. El diablo te viene torturando continuamente y tú le haces caso al diablo. El diablo ha usado la boca de tu madre. Tu madre te dice, hijito, estás mal. Ya no estás sano. No vas a estar igual. No estás sana, hija. Siempre vas a estar enferma, hija. Ya no eres como antes. Antes eras joven, hija. Ahora no. Ahora ya eres adulta. Ya no puedes hacer esas cosas. Es el diablo que te habla a través de tu madre, diciendo, no hagas esto. El médico te dice, Señor, tú tienes que tomar de por vida estas pastillas. El diablo te quiere encadenar esas pastillas a esos antibióticos. El diablo te quiere encadenar a tus dolores. El diablo te quiere hacer creer que tu enfermedad que tú tienes no te puede sanar. El diablo te quiere mentir, te quiere engañar y tú le estás aceptando. Y tú dices, bueno, siempre seguiré así, siempre andaré así. Y siempre quieres seguir esclava de eso. Es igual como Jesucristo decía, es como un asno que está atado, y cuando un asno está atado, usted lo ata al asno y ese asno no se mueve. ¿Has visto al asno que se quiere levantar, que quiere romper la atadura? ¿Has visto un asno? No. El asno, aunque solamente le han dado una vueltita nada más a la rama, el asno se queda ahí. El asno no quiere irse. El asno está atado donde lo atan. Y así queda, y así permanece, y aunque no tenga para comer, ahí está el asno. Aunque esté sediento, el asno está ahí, no se sale de tu atadura. Así igualmente, dijo Cristo, así es la mujer. La mujer encorvada es una mujer atada a su enfermedad. Estoy con la espalda encorvada, no voy a poder andar, no voy a poder levantarme. Tienes que estar así en esa condición. El diablo lo tuvo en esa condición 18 años. 18 años atado en su mente de enfermedad. ¿Cuántos años tú tienes tomando tu pastilla? ¿Cuántos años tienes tú teniendo esa enfermedad? ¿Vas a seguir así? ¿Vas a morirte con esa enfermedad? Hoy Dios está aquí. Hoy Dios te ha traído para sanarte. ¿Y cómo te va a sanar Dios? Dios te va a sanar a través de la imposición de manos, porque Dios tiene su forma para sanarte. El Señor dijo, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Si el ministro pone la mano sobre ti, es Dios poniendo la mano sobre ti. Dios quiere sanarte, Dios quiere libertarte. Es como el que te está hablando, no es el ministro, te está hablando Dios a tu vida, porque Dios quiere darte libertad, sanidad, alegría, libertad de la opresión, libertad de la mente. Gloria sea su nombre. Lo primero que necesitas es acercarte a Dios. Acércate a Dios y dile, Padre, perdóname. Perdóname por estar escuchando al diablo. Continuamente escucho voces. Continuamente me digo a mí mismo que no me voy a sanar,
que no me voy a levantar, que esta situación voy a continuar continuamente, estoy siendo esclavizado por la mente, por la voz del diablo. Señor, perdóname, perdóname por ser pesimista, perdóname por ser negativo, y soy negativo conmigo mismo, Señor. Perdóname por ser incrédulo, perdóname por ser incrédula, Señor. Perdóname por pensar, Señor, y escuchar al médico como si fueras tu voz. Perdóname, Señor, Dios mío, por escuchar la voz de mis familiares que continuamente me dicen que estoy enferma. Perdóname, Señor. Perdóname porque yo soy el culpable, la culpable. Yo hoy me acerco a ti, Señor. Y yo te invito, solo si tú quieres romper con esa atadura mental, solo si tú quieres romper con esas mentiras, yo te invito para que pases al Señor. Solo si tú quieres romper con esas mentiras del diablo que te viene bombardeando continuamente, que tú no vales, que tú no sirves, que tú no importas a nadie. Distintas mentiras te habla el diablo a tu vida. Porque Él quiere acabarte. Él quiere que estés atado, tu mente atada y no te muevas más. El diablo quiere que tú te mantengas atada, que no te levantes, que te mantengas en la misma posición en la cual estás. Que te sientas que no vales nada, que no sirves para nada, que no te levantas más. Pero Dios quiere decirte y levantarte y sanarte, restaurarte y hacer de ti una nueva persona. Pídele perdón a Dios. Acércale a Él. Si has venido por primera vez, di esta oración. Si tú eres joven, si tú eres señorita, yo te invito a que pases. Si tú no rompes contigo mismo, si tú mismo no rompes con tus pensamientos negativos, ¿quién lo va a hacer por ti, hijita? ¿Quién lo va a hacer por ti? ¿Quién te va a sanar a ti si tú mismo no te sanas a ti mismo? Si tú mismo no le pides perdón. Has escuchado muchos años del diablo. Más escuchas la voz del diablo que la voz de Dios. Y cuando Dios te habla, estás dudando. Pero Dios es el que te liberta. Pídele perdóname, Señor. Ahí donde estás en este sábado de ayuno, en este sábado profético de ayuno, dile, perdóname, Señor. Dile, perdóname, Señor. Porque siempre he pensado, dile así, dile, siempre he pensado. Y me vienen pensamientos también continuamente que no me voy a sanar. Y yo he estado creyendo esos pensamientos. Señor, el diablo ha usado la boca del médico para dejarme sellada, como que yo no voy a caminar, que no voy a estar sana, que esta diabetes no se va de mi vida, que esta leucemia no voy a sanarme, que este mal del ovario yo lo voy a tener siempre, que no voy a tener hijos, que no voy a tener hijos porque mi ovario está cerrado. Y he creído al diablo inmundo. Aquí hay una mujer. Veo una mujer que está siendo esclavizada por el diablo. Aquí hay una mujer que el Señor me está mostrando. Me está mostrando que aquí hay el Señor. Que aquí hay una mujer que se ha querido suicidar. Porque le ha ido mal en el matrimonio. Le ha ido mal con sus padres, con el matrimonio. Y siempre su padre le ha humillado a esta mujer. El Espíritu de Dios me está diciendo que esta mujer ha sido humillada por su padre, por su madre. Y luego después fue humillada también por su marido. Kisamaima. Y el diablo te habló y te dijo, no vas a
hacer nada, no te vas a levantar. Tú no sirves para nada. Nadie te ama, nadie te quiere, nadie quiere estar contigo. Jesús te está diciendo, te ha dicho el diablo, mátate, mátate. ¿Para qué quieres la vida? Así, así van a sufrir los demás, los que hablaron mal de ti, te dijo el diablo. Pero es la mentira del enemigo. Mujer, el Espíritu de Dios dice, el diablo te ha hablado y lo has escuchado muchas veces, pero yo hoy te hablo, dice el Señor. Tú eres para mí la niña de mis ojos. Tú eres para mí mi hija amada, dice el Señor. Tú eres para mí mi heredera, dice el Señor. Porque yo te llamé entre lágrimas, te llamé, dice el Señor. Te llamé entre lágrimas y te traje a mi altar. Y ahora te digo esto, y escucha mi voz, dice el Señor. Yo estoy contigo, hija, no temas, yo te ayudo, dice el Señor. ¿Cuál es tu nombre? ¿Catherine qué? Sí. León. Catherine. Hoy vamos a orar por ti. Yo veo en ti, Catherine, que eres una mujer incomprendida. Los que llegaron a ti solamente han llegado para usarte. Mas eso no te ha traído felicidad, ¿verdad? Mas antes eso te ha llevado un día a pensar, mejor me suicido. El diablo ha puesto eso en tu mente. Pero Jehová nuestro Dios hoy te ha traído para salvarte, para darte paz. ¿Has entregado tu vida a Cristo? Hoy vamos a orar por ti. Cierra tus ojos. No te preocupes que Él te va a ministrar. Oh Dios de poder, Dios de justicia, Dios de gloria, Dios todopoderoso. Dos personas estén con ella. Dios de Abraham, Dios de misericordia, Dios grande, Dios juez justo y fiel, Padre eterno, bendito Dios. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jamai marraman tu kusabalai parrema. Jamai marranta kurimasai karramalakia. Jamai karramanta rumalaka yasukriba masaima. Krupa pasakananta ramalai marramala. Escruta mantaya sakura malai. Krika mai marraman sumarremala. Krisu mamai marramala kurimasa. Krumasai mama krimala. Dice el Señor, aunque no hayas tenido el amor de tu padre, krumantaku samai marramala. Aunque lloraste por la ausencia de él en tu vida, krumantaku rimaya. Hoy yo soy tu padre, dice el Señor nuestro Dios. Nunca olvidarás que yo estoy contigo, dice el Señor. Tlapa y marramala. Recibe el Espíritu Santo. Krubala y masa. Krutala y mala. En el nombre de Jesús. Diablo inmundo, no perturbarás más esta mente. Ahora, fuera te vas de su vida. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dile, di así. Señor Jesús. Señor Jesús. Te agradezco. Te agradezco. Por darme libertad.
por darme libertad, por hablarme a mi vida, por hablarme a mi vida. No escucharé más, no escucharé más la voz del diablo, la voz del diablo. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Fuerte aplauso. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hija mía, ¿primera vez vienes? Sí. Yo no te conozco, pero te voy a decir que tú eres una mujer muy humillada. ¿Quién te ha humillado tanto, hijita? Y eso viene desde pequeña, desde niña. Te abandonaron. Te trataron muy mal. Y aún hasta el día de hoy te han tratado mal. Y eso te está trayendo enfermedades, hijita. ¿Es cierto? Dime, ¿es cierto? Sí, sí. ¿Cuál es tu nombre completo? Adela Pilla. Adela. Sí. Adela. Sí. Adela, hijita. Eso te está trayendo enfermedades. Porque estás con dolores de cabeza. Sí. ¿Es cierto? Claro. Y ahora también tienes dolores estomacales. Sí. ¿Es cierto? Sí. Y ya te está empezando a doler los huesos también. Sí. Te están empezando a doler. Sí. Pero hoy Jesús te ha traído a este lugar para sanarte. Y hermano, gracias. Dile así: Señor. Señor. Perdóname. Perdóname. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Dios mío. Dios mío. Límpiame. Límpiame. Yo te acepto, Jesús. Yo te acepto, Jesús. Como mi Dios y mi Salvador. Como mi Dios, mi Salvador. Cambia mi vida, Señor. Cambia mi vida, cambia, Señor. Cambia mi destino, Señor. Cambia mi destino, Señor. Te lo ruego. Te lo ruego. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No te preocupes si te desmayas, no te preocupes. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, sean perdonados sus pecados y se ha echado fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret, recibe el Espíritu de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y haya en esta mujer un cambio de gloria. Y sus pecados sean perdonados. Y en este momento sea cambiado su espíritu, su alma, en el nombre de Jesús, en un alma nueva y en un espíritu nuevo. Amén. Gloria a Dios. Ahora levanta tu mano. Gloria a Dios y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren cómo sonríe. Gloria del Padre. Miren cómo sonríe. Miren cómo sonríe. Miren cómo sonríe. Miren cómo sonríe. Dios ha cambiado su vida. Mira, gloria, afligida, gloria a Dios. Mire, ha venido muy afligida, pero mire cómo Dios lo ha renovado. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso. Gloria sea al su nombre. Tengo un problema en el corazón. No puedo trabajar. Estoy limitado. ¿Tienes problema al corazón? Sí. ¿No puedes trabajar? Sí. No puedo. ¿Quieres que te diga qué es lo que tienes? Sácate la máscara. Te voy a decir, hijo, tú tienes espíritu de enfermedad, sientes ataques continuos a tu mente, que tú estás enfermo. Mira, te digo, sin conocer, ¿cuántas enfermedades tienes? Dímelo, numérame. Numérame, escucha, numérame. ¿Por nombre, hermano? Sí. Prostatitis. ¿Cómo? Prostatitis. Bien. Segundo. El corazón. Insuficiencia cardíaca. Deficiencia cardíaca. Yo le dije, mirándole, le dije que este tiene espíritu de enfermedad. Siga, siga. Una turbación de espíritu. Turbación de espíritu. ¿Qué más? Y... ¿Qué otra enfermedad tienes? Dime. Los riñones. Los riñones también tienes, ¿eh? Tú estás, hijito, teniendo ataques continuamente en la mente. El diablo te hace creer que tú estás enfermo. Pero hoy el Señor te sana.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, espíritu de enfermedad, fuera de este cuerpo. En el nombre de Jesús, sal de este cuerpo, espíritu de mentira, de engaño, que has estado turbando esta vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, te ordeno, fuera de este cuerpo. Sal de este pensamiento que estás obstaculizando y trayendo enfermedades a este hombre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Ya está sano. Levanta tu mano. Dile, gloria a Dios. Levanta tus dos manos. No tengas miedo. Levanta tu mano. Gloria a Dios. Dile, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dile, gracias, Señor. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Ven paz, hijo. Gloria a Dios. ¿Qué enfermedad tienes tu hija? Me duele la cabeza porque mucho trabajo. Acá en la cintura. ¿Mal de la cintura? ¿Te duele? ¿Te duelen los riñones? Muy bien. Ahora vamos a orarle al Padre. Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, tú dijiste, Padre Santo, Dios mío, y me enseñaste diciendo, Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús pongo las manos sobre ella, Padre, para que todo mal de los riñones salga fuera. Espíritu de enfermedad, fuera de este cuerpo. Oh, Santo, 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 Santo. Extiende el manto, extiéndele el manto sobre todo ella. Todo sobre ella. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre amado, Dios todopoderoso, oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Qué es lo que tienes, hijo? Quemador de urinarios, de arte, como sería como rocota, así. Amén. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús, para que salga fuera, 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 fuera toda enfermedad aquí, mamá y tarramala. Porque el Señor nuestro Dios, el Señor nuestro Dios es tu sanador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ki papá y parramalaki rimana intadiamasa. Oh, gloria a Dios, porque el Señor está operando ahí, Señor Dios mío. Oh, Dios del cielo. Oh, Señor, bienvenido Jesús, bienvenido Jesús, bienvenido Jesús. El Señor nuestro Dios está operando, está operando, está operando, está operando. Ahí donde está doliendo, el Señor nuestro Dios está operando. Oh, gloria a Dios, Padre Santo, Dios poderoso. El diablo te ha estado perturbando en tu mente continuamente. Está el diablo bombardeándote continuamente. Distintos tipos de males se está poniendo. Pero el Señor nuestro Dios hoy te sana, hoy te limpia. Diablo mentiroso, te vas de este cuerpo. Hoy sale toda enfermedad en el nombre de Jesús. Quitamos que toda esa mente, ese pensamiento enemigo salga fuera de ti. Fuera, salga fuera de ti. Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret y se vaya sobre tus enemigos. Recibe el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que tiene? ¿Tienes huesos rotos? De un año estoy levantando. ¿Tienes huesos rotos? Acá está. Ya, ya, escúchame. Escúchame. Hoy Dios te ha hablado. Sí, Padre. El diablo te quiere esclavizar en tu pensamiento, en tu mente, diciendo, no vas a caminar. No lo intentes. No lo hagas. El diablo es mentiroso. Diga así. Diablo mentiroso. Mentiroso. Yo estoy sano. Yo estoy sano. Estoy sano. Yo estoy sano. Por la gloria de Cristo. Por gloria de Dios. Amén. Oro por ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro, Señor, este cuerpo sano. Huesos, suéldate ahora. Huesos, seas fortalecido. Reciba hueso de bronce este hombre. Esos huesos, donde
dijo el médico que no se soldaría, serán los más fuertes que tú tengas. En el nombre de Jesús. Amén. Levántate. Levanta tus pies. Levanta tus pies. No tengas miedo. Levanta tus pies. Levántalos. Más. El otro. Levanta el otro. Vamos. Hoy nuestro Señor. Hoy levanta, levanta tus pies. Levanta tus pies. A ver, ¿estás con venda? ¿Estás con venda, hijo? No, muy bien. Levanta tus pies. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Cristo. Ahora sí, comienza a caminar, comienza a caminar. Vamos, vamos, vamos. Levántate, levántate. Levanta, levanta, levanta. Ven, ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Ven por aquí. Gloria a Dios. Vamos. Hoy estás subiendo a este lugar santísimo. A este lugar santísimo. ¿Ya? Ahora, levanta tu pie, levanta tu pie. Haz lo que no podías hacer, haz lo que no podías hacer, haz lo que no podías hacer. Porque el diablo hoy es avergonzado. Levanta tu pie. Comienza a levantar, muy bien. Ahora comienza a caminar por este lugar santísimo. Tus huesos están hoy sanan. Así. Gloria, 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 gloria. Lo que no podía, lo que el diablo le dijo que no se podía, Dios dice, sí se puede. Dios dice, sí se puede. Vamos, corre, 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 corre. Sí se puede. Hoy se sanan tus tobillos, ahí. Hoy se están sanando, restaurando esos huesos. Gracias. A ver, ven por acá. ¿Cuál es tu nombre completo? Virgilio Crispín. ¿Qué más? Virgilio Crispín, ¿qué más? Urbina. Urbina. Virgilio, el diablo te dijo no se puede, pero Cristo hoy dice sí se puede y hoy has caminado para la gloria de Dios. Gloria sea su nombre. Y mira lo que Dios te ha dicho el día de hoy. El lugar donde estaba fracturado, que dijo el médico, serán los huesos más fuertes que tú tengas. Gloria a Dios. Gloria sea su nombre. Gracias, Padre. Dios te bendiga, hijito. Pon tu zapato. ¿Cuál es tu nombre? Silvia. Silvia, ¿qué más? Silvia Portilla. Portilla. Silvia Portilla. ¿Qué es lo que tienes? Artrosis a los huesos. Artrosis. Muy bien, eso es lo que dice el médico. Hoy, hijita, tú te sanas. Hoy tus huesos se fortalecen. Porque hoy Jehová, el Dios omnipotente, hoy desciende sobre ti. Oh, santo, 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 santo. Kimatarra makulima yesu. Hansa makuli. Osama kaimana kia surimalai. Mamalaya sakurimananta kurimala. Era mansa mai maramala. Osai kamanta rumalai manai karima. Osai malam. Krisa palaku. Recibe el Espíritu de Dios que desciende desde tu cabeza hasta tus pies. Ahí está palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Corre hacia allá. Ya, corre, pero corre, corre. No tengas miedo. Así, no tengas miedo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque hoy rompes toda atadura. Hoy se rompe toda atadura. Hoy se rompe toda atadura. Santo es su nombre. Aleluya. 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 Dale glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria sea su nombre, fuerte aplauso, guíele por favor. Padre Santo, Dios mío, en el nombre de Cristo declaramos, Señor, que toda hernia desaparece. El Señor está cosiendo dentro de tu vientre. Hay una costura que el Señor está haciendo. El Señor está cosiendo dentro de tu vientre. Veo al Señor ahí cosiendo dentro de tu vientre. Desaparece toda hernia se está yendo. Jale, kima, maika, maya, masaja. Oh, krumalai, marramala. Oh, krumalai, kamarrama. Oh, krumalai, marramala. Oh, Señor, Dios del cielo, Dios del cielo, Dios del cielo. Ahora puedes saltar, ahora puedes cantar, ahora puedes danzar, ahora puedes regocijarte.
Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Recibe el Espíritu de Dios. Osapa. Crocrama y carramala. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes? Duele los huesos. Tienes dolor de hueso. Calambre, dolor de hueso. El calambre. Hoy el Señor te liberta en el nombre de Jesús. Espíritu de dolencia de los huesos, fuera de este cuerpo. Fuera de este cuerpo. Desde ahora quedas libre en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y todo pensamiento de enfermedad es quitado fuera de este cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús. Diga así: diablo inmundo, no más. No más. Me vas a engañar. Me vas a engañar. Estoy sano. Estoy sano. Estoy libre. Estoy libre. Mis piernas están sanas. Quiero descansar bien. Mis piernas están sanas. Mis piernas están sanas. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. No me duelen mis piernas. No me duelen mis piernas. No tengo calambre ahora. No tengo calambre ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Cristo mai maramalai corrimasa. Dice el Señor: yo he puesto sobre ti el don de fe, dice el Señor. He puesto sobre ti el don de fe, dice el Señor. Y hoy, dice el Señor, yo te regalo a ti don de sanidad. Y pondrás la mano y la gente será sana. Y pondrás la mano y la gente será sana. Oh, pay para la que mana yasu. Oh, tay maramala que rima. Oh, mamá, mamá, la y mamá cae. Ahamay maramala su. Okay maramala ku. Okay mamala kurisoma. Kopala patsay mama. Okumatsa pay pasa. Opala y maramako. Oh, gloria, 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 gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, todo mal, toda ligadura es quitado fuera en el nombre de Jesús. Señor Dios mío, y se restaura, Padre Santo, Dios mío, este pequeño Padre. Oh, Dios mío, Padre Santo, su lengua, Señor Dios mío, restaura su garganta, Señor Dios del cielo. Oh, Jehová, Dios omnipotente, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tú me has sanado. Tú me has sanado. Aleluya. Aleluya. Así dice el Señor. Cruz mamá y marrama cutala y masá. ¿No te conozco acaso? Dice el Señor. Cruz mamá batarama cuya. ¿No te hice en el vientre de tu madre? Cruz mamá y marrama lancotinaye. No te formé yo, grumanta yo su grumasaili, kuta ramaikara, no te salvé yo, krukusamanta lamaikiramasa, pero tú te vas, te alejas de mí como una paloma se aleja, de mi lado te alejaste, dice el Señor, krusu baimalabur, sin embargo yo te esperé, dice el Señor, kruta maikaramala. ¿Por qué te vas, Cruzumanía? ¿No te hacen llorar acaso? Cruzumanbaitabakurimala. ¿No te has arrepentido profundamente? Cruzumaypapaleye. Pero mi misericordia está contigo, dice el Señor. Tlapayesu Cruzumama. Yo alejo de ti tus rebeliones, dice el Señor. Cupla manme. No me vuelvas a abandonar, dice el Señor. Cruz su mamá, que eso. He aquí, mi misericordia está contigo. Cruz a Maylay. Santa Maylay. Santa Raymana. Luma Saima. Cruz su mamá. Oh, dai malamazo. Oh, sai mamá malazo. Oh, sai mamá malazo. Oh, sai mamá malazo.
Yo hoy quito tus males, dice el Señor. Rizo, cama y mala. Cruma y vaya. Cruma y cama y laica. Estás perdonado. Globalize.